saludo y reverencio vuestros seres como conciencias de luz en un proceso de sanación, aprendizaje, comprensión e integración. Un proceso alineado con la luz y la claridad. La depresión, como vosotros la denomináis, es en realidad un proceso espiritual muy profundo, un proceso que os invita a recordar la importancia de sanar, perdonar, integrar, trascender y liberar procesos. Cuando un ser elige conectar un estado depresivo, es porque su alma sabe que posee infinidad de procesos pendientes por trascender de la existencia presente e incluso de existencias anteriores. Un cúmulo de emociones, tristezas, dolores, odios, rencores, resentimientos, frustraciones. Una serie de procesos que no fueron asimilados ni comprendidos. Entonces, cada ser elige para poder avanzar y continuar que es necesario liberar, comprender e integrar todo aquello para poder avanzar. Ese proceso de avance requiere naturalmente una intención, una voluntad para verse a sí mismo, para reconocerse y enfrentarse a esos vacíos internos. Generalmente un ser que expresa un proceso depresivo posee un nivel energético muy bajo y sus centros vibracionales o chakras, como vosotros lo conocéis, pueden encontrarse incluso bloqueados, completamente cerrados. Entonces, para este proceso es menester inicialmente elevar la frecuencia vibracional porque elevar la frecuencia permite abrir canales de depuración para luego desbloquear todos y cada uno de esos centros energéticos y desde ahí generar a través del chakra raíz una conexión con la tierra. Dentro de los procesos depresivos generalmente se expresa una condición asociada al llanto. Y podemos deciros que el llanto es un ritual sagrado. Llorar
Permite a cada ser liberar dolores profundos, muy profundos del alma. Pero también permite liberar miedos, emociones contenidas. Sanando entonces así el centro corazón, centro emocional o plexo solar, centro sexual. Y esa posibilidad de depurar esos chakras permite una gran liberación y una gran expansión. Desde un inconsciente colectivo, habéis aprendido que llorar posee una connotación negativa. Sin embargo, podemos deciros que no es así. El llanto es un ritual sagrado, como ya os lo habemos indicado. Y es menester integrar ese proceso para que os deis el permiso de limpiaros, expandiros y avanzar. El proceso que vosotros denomináis depresión es un proceso que en realidad experimentan almas muy antiguas, que son llamadas a dar un impulso cuántico en su existencia para poder trascender. Es importante, a través de estos procesos, darse el tiempo para que realmente os conozcáis, os recordéis y os reconectéis y reconozcáis. Porque un ser a este nivel se ha olvidado de sí mismo, ha renunciado a sí mismo muchas veces por dar a los demás complacencia. Entonces implica una gran fuerza de voluntad, trascender estructuras, paradigmas, situaciones incluso de crianza. Y eso es muy importante que lo tengáis presente. Porque la condición más importante que debe conectarse a través de este proceso es el amor en sí mismo. Conectar un amor crístico, fiel, para finalmente lograr establecer niveles de maestría. Un ser que logra trascender la depresión es un ser que logra conectar su maestría interna. Es un ser que tiene la capacidad de sanar a otros, de compartir su historia, su vivencia aprendida y comprendida. Para inspirar a otros
a avanzar. Ofrendamos para todos los seres una frecuencia de amor, luz y depuración sanadora, elevando vuestros niveles y estableciendo un manto maestro ascendido de amor crístico y energía cuántica que os permita iniciar un proceso sanador. Recordad, amados míos, un proceso depresivo, incluso, puede pasar desapercibido. Y podéis creer que poseéis una simple tristeza. Recordad, los procesos depresivos poseen diferentes niveles, de acuerdo al nivel de contención. Prestad atención para que enfrentéis esos procesos que en ocasiones denomináis tristeza, pero que puede estar alineado a un proceso depresivo. Para que enfrentéis un proceso de una manera temprana y de esa manera evitar un aprendizaje más doloroso. Trabajad con la energía del amado arcángel Chamuel y con la presencia crística del maestro Sananda. Para conectar ese estado de fidelidad en sí mismo, amor incondicional y amor propio. Dejo una vibración rosa magenta a nivel de vuestro cuerpo físico y vuestros cuerpos áuricos. Impulsando la conciencia y la luz en cada uno de vosotros. Mi nombre en vuestro plano Re-ha-el. Soy una conciencia angelical del coro angélico que vosotros determináis dominación. Mi misión es apoyar los procesos de salud y longevidad. Influyo en las relaciones jerárquicas, estableciendo el respeto mutuo
y ofrendo fuerza para trascender procesos internos. Que requieren atención y luz. Os apoyo para que podáis veros con elocuencia y reconoceros en esas sombras que os impiden avanzar. Influencio en esa reconciliación y conexión de amor. Con el linaje. Y os ayuda a conectar el respeto por sí mismo y vuestros semejantes. Os ofrendo la energía del metal plomo, como una oportunidad para establecer desde vuestro centro raíz una fuerza de conexión con el plano tierra, y desde ahí establecer raíces que os permitan avanzar y sanar en aquellos procesos asociados a la depresión. Os recomiendo conectar el cristal que se denomina Azabache, para impulsaros en vuestro proceso de limpieza y reconocimiento. Os ofrendo conciencia, regeneración y aumento de vuestro proceso espiritual. Os ofrendo un amor por vosotros mismos, por los seres de vuestro planeta, y os ofrendo una sanación para vuestro cuerpo físico, vuestro centro mental, conectando pensamientos positivos, integrando la verdad interior, trascendiendo los procesos kármicos, y avanzando a través de la conexión con los milagros. Ahora es menester retirar. Así debe ser.